Pues buenos días de nuevo. Disculpas, mil disculpas por el retraso. Ha habido un problema de orden técnico con uno de los participantes que esperamos solventar, ¿no?, en este rato que tenemos por delante. Este espacio, como no podía ser de otra manera, hablando dentro del contexto de la institución cultural, pues bueno, el encuentro quería también, ¿no?, entrar en análisis. Disculpas, mil disculpas por el retraso. Hay un problema de orden técnico con uno de los participantes que esperamos solventar, ¿no?, en este rato que tenemos por delante. Este espacio, como no podía ser de otra manera, hablando dentro del contexto de la institución cultural, pues... Sí, perdón, porque nos estaba entrando el retorno. Como decía, queríamos dedicar un bloque del programa, un espacio del programa, pues bueno, analizar el camino, ¿no?, hacia dónde puede ir lo institucional, ¿no?, lo institucional cultural. No vivimos ya en una crisis puntual, yo creo que vivimos en una situación ya de crisis permanente, crisis que se encadenan, todas ellas interconectadas, que afectan a la institución cultural. Entonces, queríamos en este espacio... pensar, ¿no?, pensar y reflexionar hacia dónde ha de ir la institución o el trabajo institucional en cultura particularmente, qué transformaciones y cambios parecen urgentes para afrontar el futuro, tanto desde el punto de vista de las programaciones y contenidos, también como desde el punto de vista de las arquitecturas, los diseños, los sistemas operativos de la institución, aquello que tiene que ver con su misión, con sus funciones, con sus modelos de gobernanza, con sus sistemas de participación social, etcétera, etcétera. En esta mesa aportaremos algunas intuiciones y reflexiones que completaremos también mañana en un bloque de entrevistas grabadas para terminar el encuentro con responsables de diversas instituciones culturales de este país. Y nada más, yo os dejo con pedir disculpas de nuevo por el retraso y los problemas técnicos. Os dejo con Marcos y Salvador. Y nada más, Marcos, todo tuyo. Bueno, esta mesa que hemos titulado Aquí y Ahora, ¿qué diseños institucionales?, va a constar de dos partes. Primero, una conversación. Pedir disculpas de nuevo por el retraso. Y en segundo lugar, veremos. Con Marcos, salgo su servidor. Y nada más, Marcos, todo tuyo. Que nos van a permitir también continuar el debate y activar la conversación. Las cuatro iniciativas son ABAN, una red de iniciativas en el medio rural de investigación en Castellón, Tabacalera en Alicante, la experiencia de Tabacalera en Alicante, Medialab Tabacalera en San Sebastián y luego la red de colaboración e innovación ciudadana del colaboratorio. Empecemos ahora entonces con la conversación con Amador Fernández Sabater, que es investigador independiente, editor, también se define como filósofo pirata. Su web, de hecho, es Filosofía Pirata. Ahí podéis encontrar multitud de textos, también los talleres que está realizando últimamente. Y gran parte de su trabajo gira en torno a pensar a la relación entre las prácticas sociales y cómo cristalizan, ¿no?, en instituciones, en políticas, que es un poco también el tema que habíamos propuesto para esta mesa, cómo esas prácticas sociales, culturales, pueden dar lugar a modelos de institución, nos pueden servir de inspiración, o al revés, cómo al convertirse, cuando se institucionalizan, cuando se convierten en institución, se pierden, ¿no?, se diluyen o se desvanecen. Para empezar, Amador, me gustaría hablar precisamente de un lugar común. Benito mencionaba que vivimos en una sucesión de crisis permanente. Yo recuerdo dos momentos, la de 2008 y luego la actual, en el que siempre han surgido voces que decían, bueno, tenemos que hacer las cosas de otra manera. Necesitamos otro paradigma porque tal y como veníamos haciendo las cosas ya no funciona, ¿no? Eso es muy recurrente. Sin embargo, a mí me gustaría preguntarte por qué imágenes manejamos para pensar el cambio. ¿Qué imágenes utilizamos para pensar el cambio y cómo ellas condicionan precisamente la acción?
estar charlando aquí también de que esta última publicación de Habitat y Gobernante, que reúne una serie de trabajos, de textos de los últimos años, bueno, pues pueda trasladarse a otros lugares, como en el ámbito institucional, para mí más, un mundo más ajeno, y bueno, va a servir de una inspiración para pensar, para traducir, etc. Yo creo que, bueno, o sea, lo que se me ocurre decir en primer lugar, también por aterrizar en el contexto en el que estamos tan acuciante, digamos, ¿no? Es que a pesar un poco del relato que se ha instalado también, por ejemplo, en nuestro gobierno, de que el virus es un enemigo a abatir, ¿no? Este relato de la guerra contra el virus, la moral de victoria, toda esta retórica belicista, que me parece, la verdad, una visión nefasta para entender un poco lo que nos está pasando. A mí, sin embargo, lo que me parece es que el virus, entre muchos destrozos lamentables, también sirve como lentes para mirar nuestra realidad. Y nos permite ver muchas cosas, de qué están hechas muchas cosas de nuestra sociedad. Y en ese sentido me parece, digamos, que usarlo como mirador, como observatorio, como revelador, ¿no? La palabra apocalipsis significa revelación también, ¿no? Que nos revela esto que está pasando. Pues me parece que una primera tendencia, digamos, más negativa que podemos ver es precisamente la falta de imágenes de cambio. Es decir, que nuestra sociedad es inmensamente rígida, que a pesar incluso de algunos discursos de los últimos años sobre la sociedad red, la sociedad flexible, la sociedad líquida, en realidad, cuando hay una interrupción, cuando hay una aparición de lo imprevisto en nuestra sociedad, nos quedamos todos tiritando, realmente, ¿no? No hay capacidad, digamos, de transformación ante la crisis, ante la interrupción, ¿no? Entonces, me parece que esto, digamos, es un mal tremendo, ¿no? Es decir, porque la vida es cambio, la vida es movimiento, la vida son crisis, la vida son metamorfosis. Y digamos, por tanto, si nuestra sociedad, tanto las instituciones como nuestros propios cuerpos, están inhabituados a chocar con lo imprevisto, a transformarse a partir de lo imprevisto, y un poco como está pasando ahora, vemos que al revés, nos quedamos todos agarrotados, soñando con que venga ya la vacuna, por favor, que alguien nos saque de esto, que algún tipo de solución nos permita rebobinar hasta el punto en el que estábamos, porque somos incapaces de movernos, de transformarnos a partir de la interrupción. Esto me parece, digamos, que es, en fin, algo, un mal muy tremendo, ¿no?, de nuestra sociedad y de cada uno como individuos. Entonces, me parece que lo que yo veo es más bien que no hay imágenes, desde luego ya no hay imágenes de futuro, y hay una idea de que el tiempo es solo una amenaza, de que el futuro está lleno de amenazas, y hay un afecto de miedo y, por tanto, digamos, una tendencia a lo conservador. Por favor, virgencita, que me quede como estoy, volvamos a la normalidad, porque no somos capaces de, precisamente, alentar otras imágenes de cambio, ¿no? Por supuesto, esta tendencia que yo observo con preocupación, digamos, de la rigidez de nuestra sociedad, ¿no? No es una tendencia total que lo explique todo, y me parece que durante esta conversación también podemos ver otros puntos de luz que están anunciando otro tipo de vitalidades capaces de responder a la crisis en términos más interesantes, ¿no? Sí, de hecho, en tu trabajo en los últimos años y que has recogido recientemente, precisamente, lo que propones es pensar otras imágenes de cambio, otras imágenes de la organización, otras maneras de entender la eficacia, otras maneras de entender la estrategia, lo táctico. Y muchas veces son prácticas que encontramos en, no sé, en prácticas sociales, en lo cotidiano, también en el ámbito de la cultura, en la literatura, en el pensamiento, y que algunas veces has descrito como que abren huecos en la realidad y que precisamente nos permiten mirarla de otra manera. Ahora sí. ¿Cuáles serían? Claro, es decir, digamos, en este un poco dibujo más oscuro que hemos podido pintar, porque realmente me parece que también no hay que esquivar la realidad, ¿no? No hay que ponernos gafas de color de rosa, también hay que ver las tendencias, digamos, como
que a mi juicio son como más negativas, esta tendencia a la conservación, ¿no? Y la dificultad para la transformación. Ahí podemos decir que hay puntos de luz, ¿no? También puntos de luz en esa oscuridad. Entonces, a mí lo que me interesa precisamente es, en cualquier ámbito, localizar las vitalidades, ¿no? Es decir, las vitalidades serían esas prácticas, esas formas, esos cuerpos, esas instituciones que son precisamente capaces no de ver la crisis como lo que hay que cancelar a cualquier precio para volver a la normalidad de lo conocido, de lo automático, de lo sabido, sino precisamente que eso, digamos, pues es la vida y que lo que nos está requiriendo es algún tipo de transformación, ¿no? Entonces, hace ya mucho tiempo que las prácticas que más me llaman a pensar, pues son prácticas donde yo veo, digamos, que hay un impulso a la transformación, ¿no? Prácticas que son más parecidas a la vida, que es cambio, que es movimiento, que es metamorfosis, en lugar de prácticas que temen la vida, que me parece que estamos demasiado dominados por esas prácticas, muchas veces, sobre todo en el ámbito institucional, ¿no? Protegernos de la vida, más que, digamos, hacer como la vida misma, ¿no? Entonces, para mí, me preguntas como en concreto cuál es. Tú ya sabes que durante los últimos 10 años, pues, yo he intentado acercarme a prácticas colectivas de lo que yo he llamado autogestión del caos. Es decir, espacios donde precisamente el ámbito de la... El elemento humano de la pluralidad, del cambio, de lo imprevisto, del obstáculo, del choque, no eran vistos como elementos negativos o de temor, ¿no? Sino desafíos interesantes, ¿no? Entonces, desde las plazas del 15M en 2011, que yo pues, conocí directamente la de la Puerta del Sol, hasta espacios en Madrid como el Campo de la Cebada o Tabacalera, ¿no? El Campo de Cebada, un espacio que ya no existe, lamentablemente, en la Latina, o la Tabacalera, que sigue su marcha, aunque yo, sobre todo, digamos, la conocí más durante los dos primeros años, ¿no? En 2010, 2011, 2012. Son prácticas, eso, que intentan experimentar con los elementos de la vida. No cancelar la vida para ejercer el gobierno, para ejercer el control, sino cómo podemos jugar con los elementos de la vida. El hecho de que somos muchos y distintos, el hecho de que hay diferentes formas de vida, el hecho de que existen también conflictos entre esas formas de vida. Y son modos, intentos de organizar la convivencia, de organizar la decisión común, en torno a lo común, de una manera no autoritaria, es decir, en el sentido de no intentar apostar por el control, sino apostar por otras maneras de organizar lo común, tanto a nivel de la convivencia como a nivel de la decisión. Entonces, estos tres espacios, las plazas del 15M, la Tabacalera, el Campo de Cebada, son para mí ejemplos, digamos, de prácticas que intentan inventar modos de vivir juntos, un pequeño espacio que dura tanto en el tiempo más o menos, y todo lo que tiene que ver esa convivencia en el espacio, sin cancelar los elementos que desde una óptica de control se ven más desde un punto de vista temeroso, ¿no? La pluralidad, el cambio, el conflicto, etcétera, ¿no? Entonces podría citar al menos estos tres como tres ejemplos de autogestión del caos. La vida tiene algo de caos, ¿cómo podemos autoorganizarlo sin delegar siempre la decisión sobre alguien que sabe y que va a decidir cómo son las cosas, ¿no? Bueno, son algunos ejemplos, sin duda, con un gran potencial, pero que a veces han sido criticados como poco eficientes, ¿no? Como en los márgenes. Y me gustaría que explicaras un poco de qué manera o qué lógicas subyacen para analizar este tipo de prácticas. Y por qué suele hacerse de esa manera, ¿no? Como poco eficaces. Pues la verdad es un misterio para mí, porque todos los movimientos que han cambiado el mundo se les puede aplicar esa mirada de poco eficacia, porque siempre surgen como algo loco,
¿no? O sea, imagino el primero que pintó un cuadro cubista o que pintó, no sé, para el sentido común era la total locura, ¿no? Entonces, pero siempre hay alguien que abre camino y ese camino luego se abre y se distribuye como una posibilidad abierta a cualquiera, ¿no? Hace poco, no sé, ayer mismo estaba hablando del punk con un amigo muy conocedor y muy punk todavía él, aunque sin cresta, y me hablaba del primer concierto de los Sex Pistols y decía, bueno, había 20 personas en la sala, ¿no? Es decir, 20 locos experimentando salvajemente a partir de una necesidad vital que han transformado la música para siempre, ¿no? Y que han invitado a ser músicos a tantos otros jóvenes, ¿no? Entonces, ¿por qué vemos que eso no tiene una eficacia? Es la mayor eficacia, me parece, ¿no? Y todos los movimientos, movimiento negro, movimiento homosexual, movimiento de mujeres, movimiento obrero, movimientos culturales, políticos, siempre, digamos, han tenido algo de esa vitalidad caótica, ¿no? Algo de esa vitalidad caótica, algo de ese no temer el cambio, no temer el conflicto, no temer quedarse también solos, ¿no? De alguna manera, ser una anomalía dentro de la sociedad. ¿Por qué, sin embargo, se impone esta noción de eficacia como control? Parece un misterio bien interesante a pensar, ¿no? Que realmente, me parece que sería mucho más eficaz acompañar estos espacios en vez de sofocarlos o asfixiarlos o neutralizarlos, ¿no? Pero sí es verdad que el peso de que la eficacia es más bien la lógica de los medios y los fines, la lógica de la organización tradicional, la lógica, digamos, de que prime lo instituido sobre lo instituyente, la lógica del líder, la lógica de la centralización, la lógica del mando, la lógica de la disciplina, está muy fuerte aún entre nosotros. De hecho, un poco en el libro, lo que de alguna manera también, cómo se explica el cambio entre el 15M y Podemos, tiene que ver con estas ideas de lo que es eficaz, ¿no? De lo que finalmente logra cambiar las cosas, ¿no? Y hubo, incluso dentro del 15M, una cierta impaciencia con respecto a la temporalidad que requiere un cambio, que finalmente derivó a que incluso se pensara que podía ser más eficaz una forma de organización más tradicional, más vertical, más centrada en una élite. Y vemos, digamos, pues que bueno, tiene una eficacia, pero relativa también, ¿no? Relativa. Entonces, ¿cómo salirnos del pensamiento heredado? ¿Cómo salirnos del pensamiento convencional? Que a pesar de todas las evidencias de que el mundo lo cambian, estas vitalidades caóticas, estas zonas de sombra, estas zonas de ebullición, sigue, digamos, como primando esta idea de que la lógica medios fines, la lógica de control de la realidad es la que, digamos, tiene una eficacia, ¿no? Podemos pensar que hay diferentes eficacias también, la eficacia del control y la eficacia de la transformación, ¿no? Entonces, desde luego, para la que me interesa a mí, la eficacia de la transformación, estas experiencias dan mucho que pensar. Y, sin embargo, la lógica del control me parece que, a nivel, digamos, de eso, de una transformación de la realidad que habitamos, pues tiene una eficacia mucho menor, ¿no? La eficacia siempre es para algo, tiene un para qué, ¿no? Una de las cosas que me gustaría que comentáramos es cómo en muchas ocasiones el ámbito de la cultura es un buen espacio para la experimentación. También es un ámbito que muchas veces entra en diálogo con prácticas de carácter experimental, de autoorganización, y me gustaría que pensáramos un poco cómo se establece esa relación, ¿no? entre lo institucional, aunque sea en el ámbito de la cultura, y prácticas marginales que se dan en las sombras, como dices, y que por un lado pueden ser acompañadas, a veces entran simplemente como ejemplos de buenas prácticas o de algo que está bien compartir, ¿no? A través, digamos, de los dispositivos, no sé, de exposición, ¿no? Se presentan en exposiciones, en congresos, en festivales, en seminarios, ¿no? Pero luego también esas prácticas pueden afectar a las propias instituciones, ¿no? Que empiezan también a cambiar sus modos de hacer o a incorporarlo con otros formatos de actividad, etcétera, ¿no? Entonces, me gustaría que habláramos un poco, ¿no?, de esa relación a veces complicada, ¿no?, entre dos mundos que tú propones, ¿no?, de diferenciar entre el habitar, ¿no?, que sería estas prácticas que cuidan más el proceso,
los cuidados que no se basan tanto en el evento, en las mayorías, sino en tiempos más dilatados, y que a veces entran en contraste con las lógicas, ¿no? A veces de la institución, de los resultados, de la eficacia, del evento. ¿Cómo lo ves? O sea, lo que sí que se me ocurre es que en esta intuición un tanto pesimista que tengo en la pandemia, digamos, de lo que ocurre socialmente, este agarrotamiento social, esta victimización, este cuerpo de cristal que tenemos un poco todos y que tenemos como sociedad, una especie de cuerpo que está que se siente a punto de resquebrajarse, ¿no? Entonces necesitamos a alguien que venga a pegar eso, o peor aún, necesitamos encontrar al culpable, digamos, ver que lo que se mueve en la vida es algo peligroso que hay que atajar, ¿no? Los inmigrantes, las mujeres que desobedecen, los roles de género, el movimiento trans, todo lo que viene un poco a desordenar, lo vemos como con miedo, porque nos sentimos que tenemos un cuerpo envejecido, como si fuera un cuerpo de cristal, que está a punto de saltar en pedazos, ¿no? Entonces tememos la energía, tememos la vitalidad, tememos el cambio, ¿no? Parece que el auge de la extrema derecha se puede entender así. Entonces, ¿por qué no pensar que el ámbito de la cultura podría ser, luego entraremos en si eso no es, pero podría ser un ámbito de experimentación de otro tipo de cuerpo, de un rejuvenecimiento del cuerpo, de otra disposición ante las crisis, ante las interrupciones, ante los conflictos, ante la pluralidad, ¿no? El ámbito de la cultura como un laboratorio de modos distintos de organizar la convivencia, la decisión, no basados en el control. Entonces, me parece que ahí habría una oportunidad, que sería maravilloso, digamos, como que hubiera esos... que la cultura podría ser, la cultura en este término amplio que estamos utilizando, pudiera servir de espacios de experimentación de otro tipo de corporalidad, de otro tipo de vitalidad, que no temiera a la crisis, sino que viera, digamos, que es casi una oportunidad para hacer determinadas transformaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que hay una oportunidad inmensa para la cultura, ¿no? Una vez que ese ámbito, de alguna manera, logra desafiar o abrir espacios alternativos o escapar un poco de las lógicas de la eficacia, de la lógica del control, de la lógica que nos vuelve de nuevo cuerpos víctimas asustados de todo, ¿no? Y que simplemente saben en la vida pues, desarrollar una serie de automatismos, hacer una y otra vez más o menos lo mismo, ¿no? Entonces, me parece que la cultura puede ser un ámbito de posibilidad en este sentido de enseñarnos a vivir distinto, ¿no? Más de acuerdo con la vida y no a temer la vida, pero que para eso hay que hacer algún tipo de movimiento que sustraiga las dinámicas culturales de las lógicas de control. De las lógicas de control, de beneficio, de resultados, de tiempos cortos, de precarización, que finalmente reintroducen lo mismo que se dice combatir en los espacios que muchas veces retóricamente, se nombran a sí mismos con palabras de otro tipo, ¿no? Entonces, creo que la cultura podría ser un ámbito de experimentación importantísimo en este sentido que digo, ¿no? Muy bien. Voy a hacer una última pregunta antes, por si hay, quedan preguntas o hay algunas preguntas en las redes, que tiene que ver con algo que estábamos comentando antes y que a veces has dicho, ¿no? De todo se transforma en zonas de ebullición que normalmente están en la sombra, ¿no? Y dices, bueno, muchas veces son cuatro locos, ¿no? Que están en un lugar y cuatro locas. Entonces, y loques. Ligándolo con el tema de las jornadas, que es ecologías, que trata de trazar relatos y conexiones entre mundos diferentes, el del arte, la ciencia, la tecnología, movimientos sociales, los cuidados, pensar el futuro a partir de ahí, ¿no? ¿No crees que sería interesante como conectar experiencias que a veces son minoritarias, pero que se están dando en ámbitos distintos y que están desconectadas, que hay como una oportunidad de conectar mundos a través de estas experiencias?
Y luego otra imagen que creo que puede ser interesante para pensarlo. Una de las consecuencias de la pandemia son las videoconferencias. Estamos constantemente conectando con amigos de América Latina, de otros países, de otras comunidades autónomas, en fin. De repente se abre una posibilidad también de pensar cómo activar formas de experimentación muy situadas en lo local, pero también conectadas unas a otras, ¿no? Que puede haber ahí unos aprendizajes que se pueden compartir. Claro, o sea, yo creo que en estas prácticas chiquitas de las que hablábamos, en estos cuatro locos, ¿no? Cuatro locas que empiezan cambios grandes, no son minorías exactamente, o son minorías mayoritarias, ¿no? Porque las verdades vitales en las que se basan esas minorías tienen mensajes dirigidos a cualquiera. Es decir, el efecto del caso del punk es clarísimo, ¿no? Es decir, esos cuatro locos tienen una especie de mensaje universal que es, bueno, cualquiera puede tener un grupo de música, cualquiera puede ser cantante, cualquiera puede, subirse a un escenario, cualquiera puede participar en esa vitalidad musical, ¿no? Entonces, me parece que esas minorías, abren posibilidades para cualquiera, ofrecen posibilidades para cualquiera, abren el espectro de lo posible para cualquiera, cambian, como dice el filósofo Jacques Rancière, el reparto de lo sensible para cualquiera, ¿no? Entonces, por supuesto, siempre hay alguien que se queja de que, claro, el punk primero sería el puro y luego cuando, expande sus efectos ya no es tan puro. Entonces siempre hay alguien que te dice que le gustaba el primero, pero ya no el segundo. Pero bueno, a mí me parece que ese es un efecto impuro muy interesante en las prácticas que se expanden, ¿no? Que entran de alguna manera también en la realidad y que topan con la realidad. En el caso del punk, con Virgin y también con la realidad, con lo que está hecho en la realidad y con las instituciones también, ¿no? Entonces, ¿de qué modo la institución puede ayudar, quizá, a agarrar algo de a multiplicar esos efectos, pero sin convertirlos en, un efecto de mercado, como muy neutralizado en su potencia singular, o a burocratizar ese cambio, ¿no? Es decir, que imagino que una función posible de las instituciones que podría ser interesante es acompañar a desplegar los efectos, los frutos que esas zonas de sombra producen para todos, pero multiplicar eso por fuera de la lógica de control, ¿no? Por fuera de esa lógica que reduce esos efectos o a mercancía o a burocracia, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede acompañar ese tipo de creaciones surgidas en lugares pequeños para que otros muchos puedan escucharlas, recibirlas, pero sin de alguna manera quitarles su espoleta, ¿no? Su potencia? Entrando en cierta impureza, por supuesto, porque las cosas cuando se difunden entran en la realidad y entonces ahí hay efectos ambivalentes, ¿no? De algo cuando se hace masivo, no solamente se tiene que banalizar, también puede haber una mezcla entre efectos de banalización y nuevos efectos de réplica, nuevos efectos de multiplicación, de contagio, ¿no? Entonces, una institución que pudiera de alguna manera aportar ahí, en ese segundo momento de la multiplicación de los efectos, pero por fuera de la lógica de captura de esos efectos, bajo la lógica o bien burocrática o bien mercantil, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que cómo hacer esas conexiones, que es un poco como lo que podemos pensar con esa lógica de la multiplicación, pero que sean conexiones, que hay que escuchar mucho esas prácticas, ¿no? Porque las conexiones se generan a partir de lo que está pasando, son conexiones que las propias prácticas, espacios, movimientos requieren, ¿no? Entonces, ¿cómo poder acompañar para expandir las prácticas, pero desde lo que las prácticas necesitan
y no desde lo que la institución necesita. ¿Cómo podría haber una institución que se pusiera detrás de la sociedad? A amparar a la sociedad, a proteger a la sociedad, a sostener a la sociedad, con recursos, dando tiempo, a que estas cosas tan precarias también tuvieran un suelo, ¿no? Pero sin pretender hegemonizar la sociedad, capturar lo que se produce en la sociedad, etcétera. Como si las instituciones de retaguardia, de alguna manera, ¿no? Que entendieran que a la vanguardia de la creación van siempre estos grupos pequeños que expresan vitalidades desconocidas, inauditas, y que se pusieran detrás de ellas para intentar que, en lo posible, digamos, sus efectos fueran disfrutados, gozados, participados por otros muchos, ¿no? Cabría pensar también en instituciones públicas o políticas públicas que funcionaran como infraestructuras que abonan un caldo de cultivo, que permiten que ese tipo de iniciativas puedan, de autoorganización puedan emerger, ¿no? No tienen por qué solo emerger fuera del contexto institucional, ¿no? Claro. También podría ser así. Pero bueno, en el los libro dos casos que hemos citado, Campo de la Cebada y Tabacalera, no son espacios ocupados de manera salvaje por un grupo de piratas y de punkis, ¿no? Son espacios cedidos por la institución, que tuvo una cierta audacia, una cierta valentía al ceder el control. Es decir, algo interesante ocurre cuando cedemos el control. Entonces, intentar, digamos, mantener el control y tener la potencia de lo que se tiene cuando se cede el control, que es que surja esta creatividad, que surja esta ebullición, que surja, digamos, este caos creativo, eso no se puede. Por eso muchas veces las instituciones, el problema que yo veo es que tienen una retórica que cita todas estas palabras, digamos, pero que en la práctica siguen dominadas por una lógica de control, ¿no? O burocrático-mercantil. Entonces, ¿cómo no simplemente tener un discurso bonito de, digamos, de que tú estás aspirando a otra manera de hacer las cosas, sino realmente arriesgarte, porque es un riesgo, a otra manera de hacer las cosas, por fuera de la lógica del control total? Tampoco tiene que ser una lógica del desorden total o del descontrol total, puede haber grados, ¿no? Pero digamos, sí que hay que tomar un cierto riesgo, porque estos espacios, como la Tabacalera o el Campo de la Cebada, pues son espacios donde se admite un cierto riesgo, como habría que admitir un cierto riesgo a la hora de intentar pensar de otra manera cómo podemos responder al virus. O cómo es la vida, un cierto riesgo, ¿no? Entonces, si queremos instituciones más cercanas a la vida, que no nos protejan de la vida, como lo que hay que temer, como el cambio, como el conflicto, como, pues digamos, habría que asumir un cierto riesgo. Me parece que las instituciones muchas veces son temerosas de esto. Quieren tener un discurso de que lo hacen, pero en realidad no lo hacen. Y, digamos, para producir los efectos habría que asumir esa pérdida de control, ¿no? Yo creo que en muchos casos Medialab lo ha hecho, que, bueno, ministerios que eran de derechas incluso, me parece, de los que cedieron Tabacalera a la gente del barrio, me parece que también era un gobierno de derechas, ¿no? Pues hay momentos en los que ha habido, digamos, una valentía, una decisión valiente de ceder el control en la confianza de que la gente es capaz de autoorganizar cosas. De que existe la cooperación, de que existe la solidaridad, de que la gente, cuando cae en sus manos un espacio, no quiere decir que eso vaya al desorden y al caos más total, ¿no? Sino que, al revés, la gente que habita las situaciones, por retomar un poco el título del libro, ¿no? La gente que habita es la que mejor puede decidir sobre ellas, porque es quien las conoce. Lo que me parece un poco absurdo de la lógica del gobierno es que decidan sobre las cosas gente que no las vive. Eso es lo que está como muy desacoplado en nuestras democracias, en nuestros sistemas de gobierno. Se decide sobre un barrio, sobre un espacio, sobre gente que no vive esos lugares, que no tiene esas experiencias. ¿No será interesante, inteligente, que la gente que vive las cosas, por tanto tiene una experiencia de ellas, por tanto tiene una inteligencia sobre ellas, un saber, pueda al mismo tiempo tener algún tipo de participación en la elaboración de las decisiones sobre eso? Me parece que es incluso como de sentido común, ¿no? Bueno, yo creo que en este encuentro de cultura y ciudadanía que se lleva ya celebrando desde 2015, se han recogido muchas experiencias de nuevas formas, modos de hacer en instituciones públicas,
en instituciones culturales que yo creo que manejan, como tú dices, ciertos grados, ¿no?, de apertura. No es una apertura total o una pérdida de control total, pero yo creo que se están ensayando muchas, ¿no? La pregunta es cómo eso puede cristalizar ya en políticas de mayor alcance, que a lo mejor no tienen que estar diseñadas a priori, sino que a partir de prácticas que se van acumulando, al final luego miramos atrás y decimos, mira, todo esto lo que se ha hecho, ¿no? Ya de repente tenemos un modelo. Y sí me gustaría volver en el título del libro, ¿no? Gobernar y habitar y gobernar, ¿no? En el que de alguna manera defines como dos lógicas, ¿no?, que han estado presentes en la conversación todo el rato. Una sería la del control, ¿no?, la de querer tener el control, y la de querer adaptar la realidad según unos principios, unas ideas, un modelo preestablecido, que sería la lógica o el paradigma del gobierno. Y luego estaría la mirada del habitar o el paradigma del habitar, que trataría de acompañar más, ¿no?, las potencias de lo que ya hay, ¿no?, que es también lo que has, yo creo, transmitido a lo largo de la conversación. Una de las propuestas que teníamos, ¿no?, para iniciar la conversación o para esta sesión era cómo, a partir de aquello que describe las lógicas del habitar, podemos pensar otras lógicas, otras prácticas institucionales que de alguna manera cambien sus modos de hacer o que de alguna manera también puedan acompañar o facilitar todas esas prácticas del habitar. Pero ahí, Marcos, creo que os toca más a vosotros hacer la traducción. Es decir, que yo, la verdad, siempre me he situado como, digamos, no sé, suena un poco así decir, ¿no?, pero con los que no tienen nada, ¿no? Es decir, que no sé, a mí me hace ilusión como poner las pocas capacidades o talentos que pueda tener, digamos, para ayudar a pensar esas zonas de sombra, esas zonas de ebullición, ¿no?, protagonizadas por gente que a veces no tiene nada, no tiene dinero, no tiene amparo institucional, no tiene incluso la amenaza de desalojo que pende sobre su cabeza, la precariedad, ¿no? Entonces, no sé, yo veo que ahí pasan las cosas más interesantes y también que son los espacios más necesitados de alguien que pueda cooperar a pensar, también pensar potencia, todo eso, ¿no? Entonces, la verdad, por ejemplo, el libro pues está todo pensado a partir de ese tipo de prácticas, ese tipo de experiencias, algunas más políticas, algunas más culturales, otras, digamos, de convivencia, de un trozo de ciudad como el campo de la cebada, ¿no?, que no era política porque tuviera ningún discurso político, era política porque la gente que habitaba el espacio decidía sobre el espacio, ¿no?, autoorganizaba el espacio, ¿no? Entonces, ¿cómo estas prácticas pueden ser traducidas al nivel institucional? Se me escapa un poco porque yo no pienso nunca desde el nivel institucional, pienso desde los otros niveles, ¿no? Entonces me parece fenomenal como que puedan servir de inspiración para pasar a otras dimensiones de la realidad que también considero necesaria por todo lo que hablábamos antes de esta expansión de los efectos, ¿no? Pero cómo, yo no, ahí no tengo una respuesta para cómo podría hacerse, ¿no? No se me ocurre una receta de cómo podría hacerse. Sí que lo que podríamos es pensar qué significa traducir, ¿no? Que me parece que hay un autor que se llama Guy Mesonic, ¿no?, un filósofo que también era traductor, y que decía, el traductor no solo traduce los signos, no solo traduce la información contenida en las palabras, buscando un equivalente en otro idioma, es decir, otra palabra que tenga la misma información, sino que también el traductor tiene que tener un oído especial para escuchar el ritmo de aquello que está traduciendo, ¿no? El ritmo sería, digamos, lo que el cuerpo le hace al lenguaje, el afecto que también tienen los escritores cuando escriben, ¿no? Entonces dicen, hay dos cosas a la hora de traducir. Están las palabras, la información, el nivel de sentido, y está también el ritmo, el afecto, el nivel casi físico, digamos, ¿no? Entonces, me parece que muchas veces cuando se quiere traducir algo a lo institucional, nos quedamos con el signo, nos quedamos con la palabra, con la información, con lo discursivo. Pero hay que traducir también el ritmo de la cosa. Y el ritmo de la cosa tiene que ver con ese cierto caos, esa cierta pluralidad, esa cierta informalidad, ¿no? Entonces, ¿cómo lo institucional puede
digamos, abrir espacios donde esas cosas sucedan o acompañar procesos donde esas cosas sucedan o dejarse impregnar por esas otras lógicas que de alguna manera tienen aristas desafiantes o conflictivas para la institución, ¿no? Y eso me parece que llevaría como a repensar la institución por completo. La institución hoy, digamos, la palabra instituir, ¿no? Viene de statuer, hacer estatua. Es decir, de nuevo, protegernos de la vida en su movimiento, en su cambio, en su deriva, en su metamorfosis, ¿no? Entonces, ¿cómo la institución, el nivel, digamos, en el que lo humano también necesita sedimentar, reposar, descansar, ¿no? No subordina el otro nivel, el nivel, digamos, de las cosas que se mueven, que están en movimiento, a veces también en conflicto, en transformación, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar, mientras que durante siglos el pensamiento occidental y la práctica de la institución ha subordinado lo instituyente a lo instituido, ha subordinado el movimiento al hacer estatua, con esta lógica de miedo a la vida, cómo podríamos pensar instituciones que de alguna manera lograran otro equilibrio o subordinaran lo instituido a lo instituyente, ¿no? Es decir, recordaran que siempre es un momento de cierto caos el que origina que haya cosas interesantes, ¿no? Y por tanto que de alguna manera tiene que haber cada cierto tiempo un momento en el que de nuevo esas fuerzas un poco más caóticas, en el sentido de que no están controladas, no son previsibles de antemano, pueden hacer surgir lo nuevo, vuelvan a tener su lugar, ¿no? Y esto a todos los niveles, desde el nivel más político, en el cual pues, la Constitución española es, por ejemplo, lo que no se puede tocar bajo ningún precio, es decir, es el mejor ejemplo de esa subordinación de lo instituyente sobre lo instituido, eso no se puede cambiar de ningún modo, ¿no? Y sería como el fetiche de lo instituido, ¿no? Porque si no será el caos. Hasta el nivel más micro también, ¿no? Hasta el nivel más de las instituciones que estamos hablando, que también hay de diversos niveles, ¿no? ¿Cómo pensar instituciones que estén abiertas a ese cambio? Y muchas veces incluso abiertas al conflicto, porque es el conflicto lo que trae el cambio también, o el cambio trae el conflicto. Y en vez de temerlo, ya hablando casi incluso personalmente muchas veces, ¿no? Podemos crecer con él, porque también cuando hay conflicto hay algo de lo que alimentarse, hay cosas que están saliendo, de repente vemos algo que no veíamos, y hay posibilidad también de crecer con el conflicto, habitar el conflicto, que no es temer el conflicto, sino lograr, digamos, transformarlo para que, sin ser destructivo, nos permita crecer, ¿no? Y permita que una fuerza que está tratando de emerger pueda abrirse lugar, ¿no? Porque el conflicto expresa eso, una fuerza que quiere abrirse lugar. En vez de taparla, en vez de reprimirla, en vez de machacarla, o en vez de, digamos, cooptarla, ¿cómo poder dejarte tocar por eso? Y transformarte con lo que quiere transformar las cosas, ¿no? Bueno, yo me animaría a intentar hacer esa traducción, ¿no? de la lógica del habitar al ámbito de las instituciones, al ámbito de las instituciones culturales. La primera característica que yo propondría sería la de no operar en un ámbito cerrado, ¿no? En un ámbito del conocimiento, en una disciplina, en un campo, sino funcionar más bien como una plataforma de conexión, de encuentro entre mundos. Eso me parece que puede ser un principio de diseño interesante. Otro sería el de facilitar las capacidades de cualquiera y la cooperación entre cualquiera, especialmente entre desconocidos. Y eso sería también la manera en la que se materializa la conexión entre mundos, ¿no? No, o sea, digamos, las disciplinas no cooperan entre sí, ¿no? Sino lo que cooperan son personas que vienen de mundos diferentes, que manejan lenguajes distintos, que tienen distintos niveles de especialización. O sea, sería un sitio en el que no solo los expertos tienen voz. Sería un lugar también de producción o de coproducción y de experimentación, sobre todo, ¿no? Un lugar que abraza el error, que abraza lo inesperado, que está abierto a que lo inesperado suceda y a partir de ahí construir, ¿no? Incluso abierto al fracaso, ¿no? Que también que contemos con lugares donde el fracaso es posible, creo que es importante. Esas podrían ser algunas, ¿no? Podríamos mencionar, citar algunas más, pero para llevarlo a la práctica, yo sí que creo que cierta forma de institución, y ahí podemos tomar prestada la idea de laboratorio
como espacio protegido donde precisamente experimentar cosas que en el mundo real, que en la realidad, no es fácil que sucedan por sí solas, ¿no? Y por eso necesitamos esos espacios protegidos, ¿no? Y que también permiten experimentar cierta complejidad. Es verdad que los laboratorios están de alguna manera separados de la vida, pero también podemos imaginarlos como separados, ¿por qué? ¿No? Por una membrana o por un muro que no deja pasar nada de la fuera. Puede ser una membrana que deja pasar algo de la fuera, yo en este caso diría pues, una diversidad suficiente que podamos manejar para cada experimento, pero siempre con el horizonte de ir complejizando cada vez más, ¿no? La diversidad de lo que ahí sucede. Y ya con esta respuesta pasamos a la siguiente. Marcos, yo firmo todo lo que has dicho, me parece muy bien, la verdad. En todo caso, yo creo que hay que pensar que un artista que está experimentando, digamos, en un centro cultural, incluso aunque esté aislado, no lo veo necesariamente como separado de la vida. Él está ejerciendo la vida, que tiene que ver con juego, como los niños, con formas, con colores, con la percepción, la experimentación. O sea, está. De hecho, él está en la vida, ¿no? Está protegido precisamente de lo opuesto a la vida, que es la captura de todo por el mercado o por el poder político, ¿no? Entonces, me parece que puede haber espacios protegidos, como tú dices, donde que no por estar protegidos están separados de la vida, como si la vida fuera lo que hay fuera de la institución, que muchas veces es simplemente una lógica de mercado que se lo come todo, una lógica de burocracia, digamos, que lo empantana todo, ¿no? O sea, es proteger precisamente que pueda darse una experimentación y un juego con formas, con colores, con materiales, con pensamientos, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que esos espacios protegidos son la vida. Son más parecidos a la vida que muchas veces lo que decimos que es la vida, ¿no? Que está rigidizado por estas lógicas de control de que hablamos, ¿no? O sea, que en ese sentido me parece que digamos, como que los espacios culturales, ya digo, pueden ser muy interesantes. Muy interesantes, es un poco retomando, ¿no? Como la cuestión social, ¿no? Como lugares donde rejuvenecer el cuerpo, ¿no? Donde podemos tener una relación con lo que nos conflictúa, con lo que interrumpe el automatismo, con los momentos de ignorancia o de no saber, con lo desconocido, que no sea de pura amenaza o de pura agresión, ¿no? Que eso nos amenaza y que nosotros lo tenemos que agredir para neutralizarlo, ¿no? Entonces, me parece que podríamos tener una sociedad que, digamos, se viera menos tentada a la búsqueda de salvadores que neutralizan todo eso que se mueve, ¿no? Esos inmigrantes que se mueven, esas mujeres que se mueven, esas personas que desordenan los binarismos sexuales, etcétera, ¿no? Digamos que tener una relación con eso otro, más en términos de alianza con algo que puede rejuvenecerte, que puede de nuevo darte que pensar, que puede de nuevo darte una manera nueva de estar, que puede permitirnos aprender más que como algo que nos amenaza, que amenaza nuestro cuerpo de cristal con hacerlo volar en pedazos y que, por lo tanto, hay que eliminar, ¿no? De una manera más simpática y con la vacuna o de una manera más agresiva con una derecha así más extrema, ¿no? Entonces, me parece que eso, que el ámbito de la cultura es bien importante porque puede permitirnos esa experimentación, esa relación de otro tipo con la experimentación, ¿no? Y esa experimentación me parece que tiene más que ver con las lógicas vitales, ¿no? Con la vida misma. Bueno, pues muchas gracias, Amador. Pues vamos a pasar entonces ahora a ver cuatro experiencias que yo diría que son experiencias del habitar y yo creo que son ejemplos de lo que estábamos hablando antes o de lo que yo he querido expresar, ¿no? Con esa traducción de las lógicas del habitar. La primera experiencia que me gustaría que se presentara es Tabacalera de Alicante. Lo va a presentar Carlos Pastor, que es arquitecto y investigador en la Universidad de Alicante. Y lo va a hacer también a través de un proyecto
que se llamaba Cuando nos encontramos, la institución de las economías afectivas. Carlos. Buenos días, ¿me podéis escuchar bien? Buenos días. Hola. Sí, bueno, Egunon, buen día, buenos días desde Oporto, en este caso. Estos enlaces transescalares que están conectando nuestros cuartos propios para compartir proyectos y experiencias, como decía ayer Remedios Zafra. De hecho, estoy contando, es un proceso localizado en Alicante, desde Portugal, que es donde estoy yo, en ese espacio virtual en el que de fondo podéis ver una de las naves más modernas de la antigua fábrica de tabacos de Alicante, donde situamos parte de nuestro proyecto. Antes de continuar, es que ricasco también a toda la organización y la producción de este evento. Yo soy Carlos y junto con Juan, Malina y Nacho, pero también con Anne, Alexandre, Orquídea, Asento, Carolina, Roser y muchísimas más personas, hemos desarrollado una serie de proyectos, vínculos e iniciativas que englobamos dentro del proyecto que aquí presentamos, Cuando nos encontremos. En estos 5 minutos queremos contaros brevemente qué es Cuando nos encontremos, que como he mencionado no es un único proyecto, sino que son unos vínculos surgidos por la preocupación sobre el futuro de la tabacalera de Alicante y de su entorno urbano, con un futuro no tan claro como el de la tabacalera donde tendríamos que estar hoy en Donosti. Estos vínculos surgen desde distintos frentes, colectivos y disciplinas que en el último año especialmente han hecho el esfuerzo de superar sus diferencias, sus lenguajes, para imaginar el futuro de esta institución cultural desde el interés, desde la convergencia de unas praxis vinculadas a los afectos y a las ecologías. Para ello vamos a emplear los próximos 4 minutos en 3 puntos. En primer lugar os presentaremos una breve cronología de cómo hemos llegado hasta aquí. En segundo lugar os contaremos cómo hemos establecido estas relaciones y finalmente qué producciones ecológicas de afectos estamos desarrollando y queremos desarrollar. Por tanto, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Desde hace unos meses nos inquietaba el devenir de la antigua fábrica de tabacos de Alicante, que fue deslocalizada a principios de los 2000 tras la privatización de Tabacalera, convertida en centro cultural desde el 2008 y que en los próximos años será completamente rehabilitada. También su entorno urbano más inmediato, que igualmente está participando de este intenso proceso de transformación. Unos barrios donde hace ya más de una década los colectivos vecinales exploran distintas prácticas de cuidado de sus solares, algunos convertidos ya en huertos comunitarios, o por ejemplo también tienen una fuerte red vecinal que durante el confinamiento sostuvo la vida de numerosas familias, en este caso a través de un banco de cuidados autoorganizado. Unas relaciones totalmente ajenas a la administración pública, de abajo a abajo, en las que sin embargo nunca se ha dejado de reivindicar lo público. En esta dicotomía entre lo comunitario y lo público, nos posicionamos desde 2017 tejiendo una alianza entre ambas esferas, ofreciendo nuestro bagaje técnico como arquitectos al vecindario, a la vez que nos enrolamos con ellos, a través de intervenciones urbanas, talleres infantiles o espacios de memoria histórica, como los que veis en las fotografías a mis espaldas. A través de estos proyectos aterrizamos en el espacio público planteamientos que de otra manera solo tendrían lugar en una caja blanca ajena a ellas, a estos colectivos. De esta forma generamos unas complicidades durante los últimos 3 años que han construido saberes compartidos más allá del contorno disciplinar de la arquitectura en el que nosotros nos movemos, construyendo juntas a la par que conversamos. Ahora estos barrios, que son los más populosos y densos de toda la ciudad de Alicante, como os contaba, están sufriendo un proceso de transformación urbana vinculado a los fondos EDUSI de la Unión Europea, con una inversión de más de 20 millones de euros. Estas actividades que promovimos los últimos años nos llevaron a conectar determinadas inquietudes del vecindario, que está muy atento a la especulación, la gentrificación o a la acotación del espacio público en actuaciones que se empiezan a plantear y a ejecutar, que van desde la reurbanización de una plaza a la propia rehabilitación integral de todo el complejo industrial. Por tanto, engarzamos nuestros proyectos con las demandas de los colectivos del barrio, donde nosotros no vivimos, pero sí nos sentimos parte de sus dinámicas ya. En enero de 2020 se publicaba la licitación para redactar la rehabilitación, el plan de usos y la urbanización definitiva de la fábrica. Y esto nos da pie a contar el segundo punto, cuya pregunta sería cómo hemos establecido nuestras relaciones estos meses y estos años. En primer lugar, en común, el grupo motor de Cuando nos encontremos, hicimos una labor de mediación en enero entre los pliegos técnicos y los colectivos interpelados por esta gran transformación del centro cultural. Un proceso de discusión que acabó siendo habitado por decenas de colectivos de toda la ciudad con la intención de influir en el proceso desde una lógica popular. Se trata de un proyecto, este en concreto, de 14 millones de euros que puede tener un gran impacto en la vida cotidiana de miles de personas. Durante los últimos meses reescalamos unas controversias que en principio eran muy locales de estos barrios hasta un ámbito de ciudad,
enganchando a colectivos artísticos, sociales, ecologistas, con una ambición que la promotora del plan hasta ahora no ha desvelado. Pero en segundo lugar, por circunstancias vitales, los que éramos arquitectos dentro del Grupo Motor, decidimos presentarnos en diferentes equipos al concurso, a la licitación. Durante estos meses también tuvimos cuidado en cooperar entre nosotros sin entrar en determinadas lógicas competitivas que a priori implican cualquier presentación a una licitación pública que finalmente ha sido resuelta de momento sin suerte para ninguno de los que nos presentamos dentro de cuando nos encontremos. Los proyectos que presentamos a la licitación sí tenían en común una cosa, la intención de recuperar la memoria y las formas de hacer de las cigarreras de las trabajadoras de la fábrica de tabacos para volver a poner la fábrica en el centro de la vida cotidiana de Alicante como lo fue en los últimos dos siglos. Durante estos últimos meses, después de este concurso, continuamos con el trabajo de mediación de los diferentes colectivos para imaginar cómo podría ser las cigarreras en 2025 cuando todo esto acabe, con una preocupación compartida y unos intereses comunes sobre lo que puede pasar con este plan. Así que aquí vamos al tercer y último punto. ¿Qué otras maneras de trabajar en colectivo quedan más allá de una licitación pública? Si al fin y al cabo una pandemia resultaba algo inimaginable, aprovechamos el confinamiento para pensar cómo podría ser un centro cultural como nunca se había pensado, ante lo imprevisto, como decía hace un momento Amador Fernández Sabater. Aunque obviamente manejamos muchas referencias, tanto del ámbito español, del que hoy tenemos, estos días tenemos muy buenos ejemplos, como del occidental, del internacional. Surgió así la posibilidad de reactivar temporalmente una de las naves ya rehabilitadas del centro, en alianza con la propia institución, para vincular las prácticas profesionales del centro con la vida cotidiana del barrio y su sólida red vecinal. No se trata tanto de imaginar prácticas que hagan que el público acceda a la institución, sino que sea la institución la que acceda al público. Porque como dice Manuel Segade, el director de K2M, las instituciones, más ahora que nunca, deben poner todas las vidas en el centro. Y por eso estas prácticas cotidianas, ligadas a los afectos y a las relaciones ecológicas entre especies humanas y también entre especies no humanas, como puede ser tejer o puede ser la agricultura, estas tareas tienen la capacidad de proteger a uno mismo, al que las ejecuta, a la vez que se protege la relación con los demás y engarzas con otras, en el caso de la agricultura, por ejemplo, con otras especies. Y pensamos que un centro cultural debe ser capaz de generar esas alianzas entre especies, entre generaciones, entre colectivos. Y ese es el objetivo de este proyecto de activación temporal del secadero de las cigarreras, que es el nombre de esta nave. Convertirlo en los próximos años en un laboratorio para experimentar con maneras de convivencia que se podrían extrapolar al conjunto del centro. Y ya, si os parece, vamos en los siguientes minutos desarrollando más. Carlos. Muchas gracias. Estupendo. Con muchísima curiosidad para ver cómo evoluciona el proyecto. Espero que ahora en el diálogo podamos conversar. Bueno, estamos viendo a Rafael Tormo, que está cocinando. Queremos saludarle. Rafael es artista, multidisciplinar, es editor, productor cultural, comisario también de proyectos, de experiencias de educación experimental. Y bueno, él va a presentar AVAN, que es una red de espacios rurales de investigación contemporánea. Rafael, cuando quieras, muchas gracias. Estoy aquí en mi espacio de coworking. ¿Se escucha? Ahora sí. Bueno, que estoy aquí en mi zona de coworking, esperando a la gente que venga a comer, porque vienen ahora. Se oye un poco bajo. ¿Sí? ¿Me oyes ahora mejor? Sí, acércate un poco, por favor, porque no se oye bien. ¿Me oyes mejor ahora? Mejor si te acercas, sí. Sí, bueno, pues nada, que estoy aquí en mi zona de coworking, porque estoy esperando a la peña que viene a comer ahora y me toca hacer la comida a mí. La verdad es que estamos muy contentos de coparticipar con vosotros este proyecto y un poco poder explicar de qué va esto del AVAN. El AVAN, por ejemplo, para empezar un poco a explicar qué es esta abstracción, es un concepto, que es una palabra que la gente de Castelló, del interior de Castelló, dicen adelante, ¿no? Cuando se ven, se saludan, cuando terminan una conversación, muchas veces dicen avant, ¿no? Y se comen la T, avant, ¿sabes? ¿No? Sería avant en Valencia, pero se comen la T y dicen avant, ¿no? Entonces lo hemos cogido también como,
como un reflejo de esa posibilidad de experimentar en el propio lenguaje, ¿no? Yo he estado intentando seguir todos los contenidos que hemos estado, bueno, que habéis estado programando y tal, y la verdad es que hay tantos lugares comunes, tantos conceptos que nos albergan, pero yo no sé si desde los cuales podemos habitar rápidamente con la relación con la institución, ¿no? Yo escuchando a Amador, no me he leído el libro, pero escuchando a Amador, sí que hay algo que, por ejemplo, deberían estar parte de lo que son la parte de la administración, de la institución, muchas veces metida en estos saraos, porque a menudo las prácticas tienen la capacidad de experimentar y de lanzarse hacia ámbitos de lo imposible, pero luego siempre todos topamos con la administración. Hablo por mi parte, pero porque estamos llevando muchos proyectos y casi siempre es la administración la que te cuarta, la que limita un poco de alguna manera los movimientos reales, ¿no? Y casi siempre, y bueno, y estamos aquí un poco, de alguna manera, amparados por la administración también, pero sí que debería ser la administración la que también un poco hiciera un gesto, ¿no? Porque sí que somos pocos, como dice Amador, pero creo que a veces también señalar la administración como un campo es como un embudo, es que llegas ahí y todo se paraliza, ¿no? Bueno, pues Abán, de alguna manera, es la posibilidad que ha ofrecido el marco de la Universidad Jaume I de Castelló, que tienen un proyecto de extensión universitaria que creo que está súper bien. Se ponen en relación con necesidades que tiene el interior de Castelló y ponen a su alcance mediadores, financiación, les ayudan a poder desarrollar proyectos. Yo estoy con ellos trabajando desde hace un tiempo y lo que sí que me había dado cuenta es que se iba construyendo como un espacio como que como si estuviera aceptando como imposición la idea de lo rural, ¿no? Esa idea de lo rural como un ámbito casi folclorista, ¿no? De que desde las ciudades o de los entornos especializados se les piensa, ¿no? Se ha ido como construyendo la visión de que solamente con tecnología, vías de comunicación y una programación cultural parecida a la de la ciudad, el interior o otros espacios o otras gentes pueden seguir pensándose dentro de la cultura crítica. Y un poco les propuse la posibilidad de hacer algo a la inversa, ¿no? De intentar pensarnos desde esos ámbitos locales, ultralocales, y pensar la contemporaneidad, los problemas que nos atañen a todos, no desde las preguntas que emergen desde las grandes capitales o desde centros vinculados a la investigación adscrita a ese entorno de poder de las grandes capitales, porque al final todo se retroalimenta, y hacer las preguntas que nos interesen desde allí. Y luego utilizar las prácticas artísticas y el pensamiento crítico un poco para darse cuenta de que aquello no es algo que se tiene que subvertir o adaptar a algo que se está generando desde otro ámbito, sino que es algo viable y que en cierto modo es tan posible como cualquier proyecto que salga en cualquier laboratorio cultural de Madrid, por ejemplo, ¿no? Yo hay que agradecer, por ejemplo, que hay un colectivo que son agentes del ámbito, que son profesionales que trabajan en un ayuntamiento, que son agentes del ámbito de la cultura o de la asistencia social, que han formado como un grupo de afecto, más allá de lo profesional, en el que han depositado la confianza en poder llevar a cabo este proyecto, y estamos ahora en la fase inicial. Estamos terminando la web, que no la tenemos colgada. Estamos ahí en todo, y estamos encantados un poco de tomar nota de muchas cosas y seguramente que vamos a entrelazar ideas y proyectos, ¿no? Bueno, yo estoy haciendo arroz en espinacs, cigrons y fesols. Arroz con espinacas, garbanzos y habichuelas.
Bueno, salud. Muchas gracias, Rafael. ¡Qué hambre! Bueno, pues pasamos a la siguiente presentación de Media Lab Tabacalera. Lo va a hacer su responsable, que es Arantxa Mariscal. Bueno, yo he tenido la suerte de colaborar con Arantxa en diferentes proyectos, en especial en uno que es Laboratorios Bibliotecarios. Arantxa ha sido responsable de UBIC, que es una biblioteca de referencia ubicada en Tabacalera. Desde 2009 ha sido responsable de este proyecto y que precisamente bueno, ha tratado de explorar otros modelos de institución cultural y pensar la biblioteca como lugar de encuentro, como lugar de creación, como lugar de colaboración y no solo como lugar de acceso, ¿no?, a la lectura o a los libros. Recientemente UBIC se unió con IRIKILAB, que son los laboratorios también de colaboración, de experimentación de Tabacalera y de esta manera ha surgido el proyecto de Media Lab Tabacalera y bueno, yo creo que es una iniciativa que seguro que nos va a dar muchas claves en esta conversación que estamos teniendo. Muchas gracias, Arantxa. Ay, no se oye. A lo mejor está silenciado el micrófono. ¿Ahora se me oye? Ahora sí. Vale, disculpad. Buenos días, buen día, egunon a todos, ya todos con hambre, o sea que Rafael igual si llega un poco por aquí se agradecerá. Gracias a todos y gracias a la organización por pensar en Media Lab Tabacalera. Y bueno, lo que voy a intentar ahora es compartir con todos un carrusel de imágenes de lo que ha sido IRIKILAB SUBI, de lo que es Media Lab Tabacalera, para que se vea un poco, porque en este caso sí es con los dos proyectos anteriores, han contado que son proyectos que se están iniciando y en este caso es un poco el resultado de la evolución de dos proyectos dentro de Tabacalera que creemos que en los siguientes años también seguirán evolucionando y vete tú a saber de aquí a 5 años Media Lab Tabacalera qué es lo que pueda ser, ¿no? Entonces, voy a compartir bien y os voy contando. ¿Me oís, verdad? Bien, ¿qué es Media Lab Tabacalera? Es un área nueva de Tabacalera, el área que hemos definido como área de creación ciudadana y cultura digital. Partimos, ya, como hemos dicho, de los recorridos que se han hecho ya en UBIC y en IRIKILAB, pero se nos abre una oportunidad de mejorar gracias a que reunimos personas, programas. Arantxa. ¿Sí? ¿No estás compartiendo la presentación? ¿No se está compartiendo? Pues, no. ¡Ay, qué pena! Tienes que darle a compartir. Sí, por eso. Espera, que compartir pantalla, ¿verdad? Sí. Por eso mismo. A ver. Ahora parece que sí. Ahora parece que sí. Ahora sí, ahora también os veo, que antes nos veía. Entonces, se nos abre la oportunidad cuando nos fusionamos, nos unimos los dos proyectos de poder trabajar y reunirnos personas, programas, profesionales, servicios, espacios, herramientas y conocimiento. Y yo creo y defiendo que en cultura sumar siempre es mejorar. En este caso, este proyecto sigue teniendo los valores de Tabacalera, que, como sabéis, estamos ubicados como dentro del centro de Tabacalera, que es un centro de producción y de creación. En este centro, Media Lab, en el centro de Media Lab está el empoderamiento de la ciudadanía, la promoción y el fomento del cambio social a partir de la creación, centrándonos en la importancia que tienen las comunidades y las redes sociales. Creemos que Media Lab impulsa y debe impulsar la transformación social tan necesarias, por lo cual
lo que hacemos y tenemos en cuenta es que proporcionamos accesibilidad al conocimiento, por eso la importancia de la parte de la biblioteca, conocimiento, contenido y herramientas. También tenemos definida la cultura, la creatividad y la experimentación como derecho básico. Impulsamos la capacitación cultural y tecnológica de todas las personas y trabajamos herramientas y acciones que promueven el pensamiento crítico. Y a la vez también promovemos proyectos innovadores de colaboración entre diferentes en la articulación de comunidades y redes. Cuando tenemos que definir un poco nuestra estructura de Media Lab, nosotros consideramos que Media Lab de Tabacalera es la plataforma que pone a disposición de la ciudadanía, y cuando hablamos de ciudadanía hablamos de todas las personas, de todo nivel de conocimiento, de todas las edades, de, como decimos, desde 0 años hasta que el cuerpo aguante. Pues ponemos a disposición de la ciudadanía conocimiento, tecnología, espacios para facilitar los procesos de aprendizaje, la creación de nuevos conocimientos, de experimentación, desarrollo de proyectos por parte de la ciudadanía que quiere involucrarse en proyectos de innovación social sin necesidad de ser expertos. La diferencia que tendríamos entre laboratorios, centros, digamos, oficiales de investigación con Media Lab, es que no son espacios de uso exclusivo de expertos, sino que es un espacio abierto a la participación de cualquier ciudadano y cualquier ciudadana. Y a diferencia de las universidades y otros centros educativos, no tiene una orientación disciplinar, sino que tiene como objetivo reunir a personas con distintos saberes y en los que el aprendizaje puede darse a lo largo de la vida. Para nosotros, dentro de este proyecto, las líneas estratégicas son el empoderamiento ciudadano, ser catalizador de comunidades expertas y participación en redes especializadas, el prototipado de soluciones creativas a retos sociales y la intersección de ciencia, creación, sociedad, tecnología e industria, ser un recurso, una infraestructura al servicio de las áreas, el resto de áreas y de vecinos que tenemos en Tabacalera, y para nosotros también es estratégico estimular la creatividad y el disfrute a través de un entorno de facilidades, por lo cual proporcionamos, como hemos dicho, las herramientas, documentos, medios y también la mediación de las personas que compartimos o formamos el equipo. Un equipo formado por personas de diferentes conocimientos, de diferentes áreas. Lo que hacemos es promover un entorno de innovación y Media Lab misma puede quedarse desfasada y tiene que seguir revolucionando, igual que antes el proyecto de laboratorio y de UBIC ha estado también evolucionando. Lo que hacemos también es facilitar la obtención de recursos y el intercambio de experiencias entre los diferentes colectivos y las diferentes personas. Y a la vez que hacemos un planteamiento, digamos, de servicios personalizados también a los individuos. Trabajar tanto con colectivos y facilitando la relación entre colectivos, como también solucionando necesidades a personas individuales. En todo lo que hacemos, el concepto de habitar es muy importante. Es, digamos, una aportación que se hace a lo que es todo Tabacalera como institución, desde este espacio, desde ese servicio abierto, con lo cual nos encontramos muy, muy cómodas en esta definición, pero a la vez somos conscientes que no todos los colectivos o no todas las personas están preparadas o quieren o demandan esa manera de trabajar, esa manera de habitar el espacio. Entonces también a la vez nos suele tocar jugar con dos ritmos o dos maneras de trabajar diferentes, digamos. Eso es un poco lo que hacemos aquí. Muchas gracias, Arantxa. Vamos a pasar entonces a la última presentación.
Laia Sánchez, que es responsable de proyectos de colaboración en el CityLab de Cornellá. También es una de las impulsoras de una iniciativa que tiene como nombre Colaboratorio, que se puso en marcha durante los meses de confinamiento en la plataforma Frena la Curva, en la que participaron distintas iniciativas de proyectos de innovación ciudadana, también de instituciones. De hecho, una de ellas fue Iriki Labs, ¿no?, a través de Ibai. Y bueno, yo creo que es un ejemplo de un intento de dar respuesta a muchas de las preocupaciones que hemos ido desgranando en esta mesa, ¿no? De cómo generar estructuras que faciliten la colaboración, el intercambio de recursos, no solo desde cada institución, sino también en red, ¿no?, entre todas esas instituciones y también iniciativas. Laia, cuando quieras, muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Marcos, también a Benito. Nos da mucha pena que no podamos estar, ¿no?, con Arantxa y con Ibai, ¿no?, habitando Media Lab Tabacalera, porque bueno, no es una muy buena relación desde hace tiempo, y su hospitalidad y el trato que siempre nos han acogido, pues ha sido fenomenal. Así que, bueno, aunque estemos en esta situación que nos queríamos agarrar, ¿no?, a lo híbrido, una parte de presencial, una parte de virtual, y a veces ni eso podemos, ¿no?, nos queda como este espacio digital, que también es muy importante, que nos permite en este momento compartir conocimiento, compartir experiencias, preocupaciones, visiones, porque de alguna forma este momento que estamos viviendo, que estamos habitando en nuestros distintos territorios, pues es de difícil gobierno, ¿no? Y de alguna forma una parte de la respuesta a lo que nos está pasando está viniendo en forma de mandatos, ¿no?, de instrucciones que nos obligan a replegarnos, ¿no?, a tenernos que distanciar de nuestros usos del espacio público y de nuestras relaciones habituales. Ya desde el primer confinamiento, cuando nos pilló, ¿no?, en primavera, ahí surgió una energía muy, muy potente, porque las personas llevamos dentro ese deseo de responder, ¿no?, o de contribuir, de solidarizarnos, de ser parte de la respuesta, no digo de la solución, pero por lo menos de poner un granito de arena, de contribuir con lo que podemos a todo esto que nos pasa, que esta crisis que tiene tantas cabezas y tantas formas, ¿no?, que empieza con lo sanitario y se reproduce en lo económico, está conectado con lo ecológico. Ahí en el primer confinamiento, bueno, pues desde Aragón, ¿no?, Raúl Oliván, con esa posición institucional de retaguardia, sí que nos lanzó una llamada a muchas que nos habíamos ido encontrando, ¿no?, en todos estos años de experiencia que hemos tenido, ¿no?, en el ecosistema de innovación ciudadana, cultural, pública, comunitaria, y ahí que nos sumamos, ¿no?, a toda la vorágine de iniciativas que iban sucediéndose, que si empezamos a mapear iniciativas de innovación ciudadana, que luego se articuló una aventura, ¿no?, de laboratorios distribuidos, laboratorios ciudadanos distribuidos, un mapa de iniciativas y de necesidades y de gente que podía dar respuestas en necesidades, y luego unos desafíos comunes, y ahí pues estábamos, ¿no?, con Javier Ibáñez de Las Naves, con Ricardo Antón de Colaboradora, y dijimos, ostras, toda esta energía, ¿no?, ¿cómo vamos a sostener la colaboración después de este primer momento de emergencia? ¿Cómo lo hacemos? Y ya lanzamos la propuesta de decir, vamos a abrir un espacio para pensar juntas. Y así hicimos, ¿no? Contamos con el apoyo de todas, y enseguida empezamos a ampliar ese grupo motor, liamos a Marcos, liamos a Ibai, a Josian, a Adolfo Chautón,
Bueno, empezamos a liar a nuestras compañeras que de aventuras y a partir de ahí lo que hicimos fue como abrirlo más todavía, ¿no? Y empezamos a pedir contribuciones para tener voces personales de las personas, no de las instituciones, que tenían experiencia y que podían ayudarnos a pensar justamente ese reto. ¿Cómo sostenemos este nivel de colaboración cuando fallen las fuerzas, ¿no? Ahora estamos en ese momento, en ese después. Nosotros ya lo veíamos entonces y sabíamos que nos íbamos a encontrar en un momento como ahora en que el compromiso personal puesto al servicio de la defensa de lo público y de lo común, por la frustración, por el cansancio, afloja, ¿no? Y nos parecía muy importante ver qué es el papel que tenían que jugar las instituciones, pero no solo las instituciones y desde lo público, sino cómo podíamos establecer esa red y hacer esa red e invitar a más gente a esa interconexión, a ese tejido, ¿no? Porque esto es como un tejido, una musculatura que se tiene que ejercitar, la de participar, la de ser solidario, la de abrir estos espacios. Y sabíamos que hay mucho conocimiento, mucha experiencia en lo que nosotros llamamos ecosistema de innovación ciudadana, pero que hay partes de ese ecosistema de innovación ciudadana que a veces no se reconocen como parte de ellos, ¿no? Hoy estamos aquí con el ecosistema de cultura y ciudadanía, ¿no? Con amigas de la red de espacios, ¿no? Y de cultura comunitaria o con toda la experiencia de los laboratorios bibliotecarios, sabemos que tenemos muchísimo en común, pero desde esas prácticas a veces puede ser que personas que tienen mucha experiencia en poner a los ciudadanos en el centro de los procesos que los empoderan, pues no se reconocen con esa etiqueta, ¿no? Y estábamos ahí pensando, ¿cómo podemos hacer para que no haya una etiqueta que se ponga encima de otra y nadie sea quien pone el lazo encima del otro, sino que cultura cultura y ciudadanía, cultura comunitaria y el ecosistema de innovación ciudadana pueden tener un lazo y pueden funcionar cuando sea más oportuno para cada uno de los retos, porque ante lo que nos estamos enfrentando hay cuestiones que tienen que ver con, en este campo de fuerzas y de batallas, hay cuestiones que tienen que ver con lo material y que implican gestión de recursos, ¿no? Y más allá de los sectoriales, ¿no? De la innovación social, que para nosotros tiene que ser social y cultural o sociocultural, porque no se puede dejar fuera de la innovación social a la cultura, eso está clarísimo. Tenemos que ver que más allá de la franja para innovación con la ciudadanía, que significa dar respuesta a lo que nos pasa con las afectadas, eso no puede estar en un subtrozo de los presupuestos del Ministerio de Deporte y Cultura. Eso tiene que también formar parte de todos los recursos que se van a poner en juego para dar respuesta a esta crisis y que van a ser fondos estructurales, que van a ser del ámbito de la innovación, en tanto que, yo no digo solución, pero respuesta a lo que nos pasa, que tiene tantas caras, ¿no? Es tan poliédrico, pero que tiene un vector económico muy fuerte y que el sector cultural, que todos los que trabajan en cultura comunitaria están sufriendo, pero que les ha dado el guantazo en toda la cara. Nosotros desde las instituciones, los que tenemos la suerte de estar en las instituciones públicas, ¿qué papel vamos a jugar ahí? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Ya nos lo estábamos preguntando entonces, más todavía ahora, ¿no? Y con ese trabajo que nos juntamos ahí, unas 150 en todo el proceso, ¿no? 40 textos, lo que hicimos fue destilar ¿no? esa experiencia que teníamos entre todas, intentarnos dar unos pasos que tendríamos que serían necesarios para articular esto. Y de hecho publicamos un informe después de en septiembre y que está a disposición de todas, donde esto está recogido, todas las voces, todo ese trabajo de síntesis, le pusimos mucho cariño porque también es mucha la energía y mucho lo que nos contribuyeron cada una de las que participó. Hoy estoy yo hablando aquí en nombre de muchas y por eso es una responsabilidad tan grande, ¿no? Espero no traicionarlas. Pero aparte de ese destilado y de que abrimos todo, tanto el sistema operativo de ese encuentro y de cómo es posible entre muchas, ¿no?
compartir, generar un marco común y darnos ¿no? una agenda de qué queríamos hacer. Aparte de eso, ahora nos encontramos en ese momento del después y del cómo seguir. Y cómo cuesta, ¿no? Cómo cuesta continuar con la energía, con nuestros cuerpos, habitando, ¿no? Eso que queremos que sea una nueva estructura para dar respuesta a todas estas cosas que nos pasan. Y ahí queremos hacer una llamada a todas las instituciones y a todas las que participáis del ecosistema de cultura y de ciudadanía, porque vosotras tenéis mucha experiencia en cómo incorporar a la ciudadanía, empoderarlo, cuando hay un momento tan, tan, tan crítico como el que estamos ahora, en que tenemos que dar respuesta y no queremos que sean las tres hélices, ¿no? Que le llamamos solamente la administración, la empresa y la universidad, las que digan cómo tenemos que salir de este atolladero en el que estamos. Nos necesitamos todas, Daya. Y nos necesitamos con capacidades e inteligencia. Gracias. Ya sé que se me va. Perdón. No es mi apellido, es Sánchez. Nada, perdona, Laya. Es que tenemos que dejar un poco de tiempo para las... Perdón. Para la discusión. Vale. Entonces... Bueno, yo os animo ahora, no sé si hay alguna pregunta en el chat de la aplicación o en YouTube, y si no, pues os animo a lanzar alguna pregunta entre vosotros, Amador. Muchas gracias, Laya, y siento haber tenido que interrumpir. Bueno, pues si no hay más preguntas, yo retomaría justo donde estaba terminando Laya, ¿no? De qué hacer ahora, ¿no? ¿Qué hacer ahora? Y cómo, dice Amador, comer. Vamos a comer. ¿Qué hacer ahora? Pues en los meses que nos esperan, ¿no? Próximamente. Y cómo trenzar esas redes de colaboración entre las distintas iniciativas que permitan dar una respuesta a una escala acorde con la magnitud, ¿no? del problema en el que estamos. ¿Quién se anima a comentar algo? Rafael, creo que quieres intervenir. ¿Me oyes? ¿Me oyes? Sí, muy bien. Como apuntaba la idea, que lo difícil de alguna manera es seguir sosteniéndose cuando seguimos cayendo, ¿no? En esta situación. La verdad es que el diálogo con la administración es necesario, pero es agotador. Es realmente, no quiero ponerle un adjetivo, ¿no? A estas horas ya de comida y de horario de niños, no quiero ponerle un adjetivo, ¿no? Pero es muy agotador, porque... Y además cuando, por ejemplo, desde ciertos márgenes, ¿no? Pues estás activando procesos o proyectos y la propia institución al final también está luchando o compitiendo contigo desde los mismos postulados, a lo mejor sin la misma legitimación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero al final la propia institución también genera programación, porque todos leemos los mismos libros, todos al final casi casi desarrollamos un sentido y trabajamos desde un ámbito de lenguaje muy parecido, ¿no? Es una formulación. Yo creo que Abán, de alguna manera, quiere experimentar realmente ese abismo. O sea, hay un momento en la creación en el que no hay una metodología, no hay una estructura definida a la que acogerse para no caer. Es al contrario. O sea, si hay algo bueno con la hibridación de las prácticas artísticas y otras disciplinas, justamente es eso, de que muchas veces desde el ámbito artístico hay mucho atrevimiento, y ese atrevimiento de alguna manera es el que puede disponer o movilizar ciertas dinámicas, pero cuando llegas contra la institución eso tampoco vale ya, ¿sabes? Eso no vale,
No vale, y yo no sé si hay alguien del ministerio escuchando esto, ¿no? Pero estaría muy bien, ¿no? Que agilizara, por ejemplo, un epígrafe para que regulara, por ejemplo, los contratos que tienen con la gente que trabajamos en este ámbito, ¿no? He escuchado en otras reuniones gente un poco que estaba trabajando desde ahí, pero seguimos sin tener un epígrafe, o sea, eres un autónomo que podría ser cualquier cosa, desde torero, bailarín o vete tú a saber, ¿no? Eso habría que resolver. A lo mejor hace falta intentar generar un apartado realmente de gestión para que tanto el que dirige un centro o un espacio tenga la capacidad y la autonomía de trabajar con agentes externos, como para también para que el propio dispositivo sea permeable, o sea, a nivel de organización de administrativa. Porque todos te dicen que sí, que bien, pero es que es la administración la que no lo... Que un director de un espacio, bien, esa traducción de la que se ha hablado es imposible, es muy difícil, ¿eh? O tienes que mentir o tienes que ir por los márgenes. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy fácil. Nos acaban de dar una subvención para otro proyecto, ¿vale? Para otro proyecto. Y nos la dan la semana pasada y quieren que la justifiquemos con facturas esta semana, final de semana. La flipas. Yo no sé qué profesión se le obliga a hacer esas cosas, ni a hacer los dosieres que nosotros hacemos, ¿eh? O sea, que me gustaría ver un proyecto de arquitectos, por ejemplo. Hola, buen día. No, pero sí que es verdad que yo a veces les enseño los dosieres que tenemos que desarrollar con objetivos, casuísticas, cómo se valora. Es una locura. Y luego son 600 euros. No funciona, eso no funciona. Lo siento. Luego, además, también en nuestro caso, que estamos arrancando ahora a hacer cosas, ¿no? Ya no solo es que no tengamos que justificar con los dosieres, sino que también, por ejemplo, las convocatorias, los open calls, también requieren de mucho esfuerzo y es muy precario, porque a priori supone trabajar gratis hasta que sale el encargo. Y bueno, damos gracias que ahora ya hay convocatorias abiertas cuando antes era a dedo, pero yo creo que hay que avanzar algo más y repensar el sistema, porque es muy frustrante. Nosotros, la mayoría de nosotros, entramos a arquitectura a la universidad en 2011, 2012, cuando era una locura hacer arquitectura, y salimos ahora en mitad de una pandemia mundial. Entonces, como decía antes, ¿no? El futuro está apagado para nosotros. Estamos haciendo aquí como el esfuerzo de disparar nuestra imaginación y desbordar, en este caso, el ámbito de las instituciones culturales, pero materialmente no estamos bien. Y yo creo que es un problema sistémico. Más allá de la burocracia y de las dinámicas que hay, en la institución tenemos muchas complicidades y entendemos que las dinámicas burocráticas van más allá, esas sinergias van más allá de las personas, de las complicidades con las que trabajamos, pero a veces es muy frustrante. Yo iría por otro lado, sin quitar la prioridad y necesidad que hay en base a lo que habéis ido comentando. Pero bueno, en nuestro caso, como un servicio que ya estamos en marcha y que estamos funcionando, para mí, yo lo que necesitamos y cómo podemos contribuir a cómo salimos de esta es manteniendo el servicio abierto, teniendo las puertas abiertas, porque considero que en nuestro caso Media Lab es un servicio público, para todas las personas, y la gente lo que nos está demandando es poder seguir encontrándose en estos espacios para poder seguir trabajando, poder seguir llevando adelante sus proyectos, poder servir colaborando. Esa parte hay que cuidar, yo creo que de manera exquisita. Una consecuencia del primer confinamiento ha sido ver cuánta gente llegaba tocada y está tocada desde el primer confinamiento y todo lo que ayuda al tener un servicio como el nuestro montado aquí. Porque esa necesidad del encuentro físico
más allá del virtual, que es necesario, pero esa necesidad del encuentro físico no, nos lo verbaliza toda la ciudadanía constantemente. A la vez de intentar y seguir trabajando en proyectos colaborativos, en proyectos con diferentes colectivos en la ciudad y aquí en el barrio, en los que tratar también cómo salimos de esta, ¿no? O cómo apoyamos a salir mejor de esta, o cómo nos cuidamos en esta que nos está cayendo, ¿no? Entonces, para mí eso es prioritario en este momento, ¿no? Para mí la mayor frustración sería que otra vez nos volvieran a cerrar las puertas. Para mí eso sería un auténtico desastre, porque no se entendería la cultura como una necesidad básica de las personas. Gracias, Arantxa. Laia, ¿quieres añadir algo? Sí, que rápidamente. En todo caso, ahora vamos a ver, habemos instituciones que puedan mantenerse abiertas, otras tenemos que cerrar, y hay que al menos defender este contexto híbrido, y en él me parece fundamental que participación democrática, innovación ciudadana, cultura comunitaria, trabajen juntas, porque hay que defender la salud pública, pero también la salud democrática de nuestra sociedad. Y si no hacemos eso y si no conectamos, que aparte de información, diálogo, deliberación, hayan espacios para dar respuesta conjunta y conseguimos que desde lo público pongan recursos para que esto pueda pasar, si no chafamos esa pirámide de la participación y hacemos que arriba haya una meseta donde quepan contra más mejor, lo que hacemos es que se colapse la energía, que se convierta en ese miedo, en esa parálisis, en esa frustración, ¿no? Un poco como decían, ¿no? Hablaban a Marcos y Amador, si conseguimos incorporar un arte, ¿no? Una práctica y aprenderla tanto, se puede convertir en un instinto que nos permita pensar de forma crítica y poner la acción justa, pero si no, no tenemos todavía esa práctica de innovar o de resolver juntas, tendremos que generar un espacio seguro, hospitalario, donde poder aprender a hacerlo. Esos espacios son laboratorios porosos o vivos o híbridos o digitales, pero necesitamos esos espacios sí o sí, porque hay mucho en juego y mucha energía que se puede ir hacia alimento de los populismos, y eso implica recursos, medios, y eso tiene que convertirse en que consigamos poner en las políticas públicas, en las políticas culturales, en las políticas de innovación, esto que decía el compañero da Castelló, que tiene que ser fácil para que los recursos no queden cooptados por las instituciones y lleguen al tejido, para que todos estos agentes que tienen esa experiencia de cómo involucrar a la ciudadanía en procesos que le empoderen puedan desarrollar esa experiencia junto a las instituciones, junto a nosotras, y para mí ese es el camino, ¿no? que defendemos. Hace falta mucha inteligencia, estrategia, táctica, y luego también eso que llevamos interiorizado, las que llevamos como, ¿no? Muchos años trabajando en esto, que son formas de hacer, como el decálogo ya lo llevamos como incorporado, como un programa, ¿no? de cómo hacer las cosas y cómo no. Muchas gracias, Laia, Arantxa, Rafael, Carlos, Amador. Yo diría que con una conclusión de que hay mucho trabajo por hacer. Sin más, lo dejamos aquí. Muchas gracias a todos.